El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, 12 del mediodía, bienvenidos, esto es Enlace Noticias, gracias por acompañarnos en el desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Es momento de conocer nuestros titulares. Autoridades garantizan seguridad en Barranca Bermeja el día de las elecciones para presidente de la República. Un hombre de 31 años de edad fue asesinado en Puerto Wilches, las autoridades investigan lo sucedido. Creciente súbita en Pozo Nutria arrasó con un vehículo en una quebrada del lugar. En el hecho, falleció un sacerdote de la diócesis de Barranca Bermeja. Subsecretario de Gestión de Riesgos entregó reporte de emergencia registrada en límites entre San Vicente y La Fortuna. Asegura que las lluvias permanecerán, según reporte del IDEAM. Incrementan casos de COVID-19 en Barranca Bermeja y en 41 municipios de Santander. Más de 1000 casos están activos en el departamento. En los deportes, de nuevo el preparador físico Lan Henry Morales le tiene ejercicios básicos e importantes para su bienestar. Medallas en diferentes categorías fueron ganadas por el club La Academia de Taekwondo. El campeonato se realizó en Tocancipá. Y al cierre, el Teatro Las Tablas invita a nuevas presentaciones de sus puestas en escenas. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. La noche de este jueves se conoció un nuevo asesinato registrado en el municipio de Puerto Wilches. Un hombre es la víctima de este atentado sicarial. Las autoridades aseguran que investigan este caso. Como Joan Alberto Castellanos, de 31 años, fue identificado el hombre asesinado en horas de la noche de este jueves 16 de junio en el vecino municipio de Puerto Wilches. El joven se encontraba en una calle del asentamiento humano El Terraplén de este municipio cuando fue asaltado por sicarios que le dispararon hasta quitarle la vida. Autoridades y personal del CTI llegaron hasta el lugar para realizar las investigaciones y el levantamiento del cadáver. Creciente súbita en Pozo Nutria arrasó con un vehículo en una quebrada de este lugar. En el hecho falleció un sacerdote de la diócesis de Barranca Bermeja. Como Juan José Cárdenas, fue identificado el sacerdote que falleció en horas de la noche de este jueves cuando fue arrasado por una creciente súbita del caño Margaritas. Según información de testigos, el hecho se registró en un sector de Pozo Nutria luego de que el presbítero realizara una labor eclesiástica. Monseñor Ovidio Giraldo lamentó este hecho y entregó una breve biografía de él. Juan José venía desde hace unos 5 años desempeñándose como promotor de una nueva parroquia allí en el sector de La Fortuna y La Lizama, la Mesita San Rafael y sectores aledaños, con territorios que corresponden al municipio de San Vicente Chucurí y al distrito de Barranca Bermeja. Venía haciendo una labor enorme, histórica, porque de cero, de muy pocas bases, comenzó y ya tenía una parroquia. Ovidio Giraldo, monseñor de la diócesis de Barranca Bermeja, contó detalles de cómo sucedieron los hechos en el que falleció el sacerdote quien realizaba labores pastorales en el sector de Pozo Nutria. Era aquí en la tarde, celebró el corpus solemnemente con la comunidad de todo este sector, la comunidad campesina muy creyente, muy devota. Allí comió, compartió con la familia, doña Arminda y su familia ahí en el sector. Y ya en la noche, pues ya de regreso, hubo un torrencial aguacero y lógicamente se crecieron los caños, pasando por el caño Margaritas, adelante un carro que logró pasar, una camioneta turbo. Él pensó que podían pasar, se metió en su carro campero y no, las aguas arrinconaron el carro, pues ya, porque no lo hicieron volcar, pues lo arrinconaron contra un cerco y él... En sus nervios se bajó del carro y las aguas lo arrastraron.
El sacerdote Juan José Cárdenas fue encontrado metros más adelante hasta donde llegaron organismos de socorro, quienes le realizaron maniobras de reanimación, pero ya había perdido la vida. Pues tendremos la oración, ya miraremos con la familia, pues, el traslado del cuerpo se logró ya hacia la 1 de la mañana, la policía, el señor alcalde y las autoridades civiles y judiciales nos fueron muy diligentes y nos ayudaron para que prontamente se tuvieran como las diligencias de levantamiento. El cuerpo está en medicina legal y esperamos tenerlo prontamente esta mañana para poderlo poner en velación. La familia, a primera hora, varios familiares, hermanos del padre, viajarán de Bogotá a Barranca Bermeja. El cuerpo del sacerdote Juan Cárdenas fue trasladado hacia Barranca Bermeja y se espera que en el transcurso del día sea puesto en velación. El subsecretario de Gestión de Riesgo entregó reporte de emergencias registradas en límites entre San Vicente y La Fortuna. En la noche anterior recibimos la denuncia de la comunidad de una creciente súbita en el sector de Pozo Nutria. Reportaron una persona desaparecida. Los organismos de socorro hicieron presencia en el sector junto a las fuerzas militares, pero ya la comunidad había rescatado el cadáver de una persona de 64 años de edad, quienes iban pasando en compañía de su conductor y lamentablemente la creciente súbita, después de un fuerte aguacero, se lo llevó y tenemos el fallecimiento de un sacerdote del municipio de San Vicente. Aproximadamente 400 metros, la fuerza del agua fue tal que no logró sostenerse, donde él había tratado de agarrarse de una malla, pero infortunadamente pues la fuerza fue tanto que lo llevó y con ello pues murió por inmersión. La comunidad reportó a las 10 de la noche. Sin embargo, los organismos de socorro activan su plan de atención inmediata. Cuando se llega a sitio, pues ya la comunidad había rescatado el cuerpo. A las 12:30 de la madrugada, el CTI hizo el levantamiento de cadáver y pues los organismos de socorro se retiran de la escena. No hay más personas heridas. La persona que iba con el sacerdote salió ileso y en el sector donde se presenta la emergencia no hay casas cercanas. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita, visiten www.chrome.com.co. Y se conoció en las últimas horas que nuevamente se cayó la APP del Río Magdalena. Luego de una larga espera, la ANI realizó audiencia en la que se daría la adjudicación de la APP para mejorar la navegabilidad del Río Magdalena. En una desafortunada manifestación, la ANI aseguró que ninguna empresa se había presentado como oferente. El gobierno, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, declaró desierto el proceso de licitación para la Asociación Público-Privada APP del Río Magdalena, que buscaba recuperar la navegabilidad en esta arteria fluvial a lo largo de 668 kilómetros. Según la ANI, se garantizaron todas las condiciones para que fuera adjudicado. Estableció un protocolo de relacionamiento con posibles interesados, con los cuales se efectuaron reuniones con el fin de escuchar y atender los requerimientos planteados por parte de las firmas interesadas. La Agencia Nacional de Infraestructura aseguró que seguirá trabajando para buscar soluciones de largo plazo y así garantizar la navegabilidad del Río Magdalena. De nuevo, se cayó licitación de la APP del Río Magdalena. En otras noticias, incrementan los casos de COVID en Barranca Bermeja y en 41 municipios de Santander. Hay más de 1,000 casos activos en el departamento. Según el último reporte entregado por la Secretaría de Salud Distrital del 10 al 16 de junio, no se registraron personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Notifican 87 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. De la misma manera, reportan 100 casos positivos en 46 mujeres y 54 hombres para completar un total de 124 casos activos en Barranca Bermeja. Por su parte, desde la Secretaría de Salud de Santander, se registran con preocupación 41 municipios con casos activos de COVID con el virus activo para un total de 1.039 casos en el departamento. Reportan que en la última semana se registraron 3 personas fallecidas por causa del COVID en el departamento. Los casos ocurrieron en Bucaramanga, Girón y Piedecuesta.
En Santander se tiene un total de 285.498 casos, de los cuales 1.039 están activos, 276.266 recuperados y 8.193 fallecidos. Las autoridades aseguran que ya todo está listo para garantizar la seguridad en el marco de las próximas elecciones presidenciales de este domingo. Está todo listo para que se garantice la seguridad en las elecciones presidenciales este domingo 19 de junio en todo el Magdalena Medio. Habrá 1.928 hombres y mujeres policías distribuidos en los 195 puestos de votación y 1.107 mesas en donde los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, coronel Alexander Sánchez, entregó declaraciones. Se ha desplegado todo un dispositivo especial para que el domingo podamos garantizar el desarrollo de la fiesta electoral sin ningún contratiempo, en el que invitamos a todos los ciudadanos a ejercer el voto del derecho y a vivir la fiesta democrática el día domingo en paz en Barranca Bermeja. El dispositivo está establecido tanto en zona urbana como en zona rural, con mesas y puestos de votación que han sido asignados misionalmente a cada una de las fuerzas, donde vamos a tener acompañamiento permanente a la jornada electoral, pero también a los traslados de los votos para garantizar el normal desarrollo de esta actividad del día domingo. El Ministerio Público, conformado por Personería, Defensoría y Procuraduría, estará acompañando como de costumbre estas elecciones presidenciales en el territorio local y regional. La personera de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romo, afirmó que estarán dispuestos para recibir cualquier denuncia con el fin de garantizar la seguridad. Hoy se han hecho varias recomendaciones a la Fuerza Pública, a la Alcaldía Distrital y de manera particular a la Registraduría. Primero, aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todos los barranqueños que aún no han reclamado su cédula y que están habilitados para votar. Dentro de estos 181.300 tanto de ciudadanos que están habilitados para votar, 1.396 aún no reclaman sus cédulas. El viernes hasta las 3 de la tarde la registraduría estará habilitada para que en efecto se haga esta reclamación. Recordar todos los beneficios que tiene hacer uso del derecho al voto: 10% de descuento en el trámite de la cédula, del pasaporte, 10% de descuento en cuanto a los programas estudiantiles en las universidades públicas, 10% de descuento además del mediodía que tenemos libre por ejercer nuestro derecho al voto. En la región del Magdalena Medio hay municipios a quienes se les ha detectado riesgo electoral por situaciones de orden público en los últimos días. La personera de Barranca Bermeja habló de ello. Definitivamente existe una alerta respecto a la seguridad en Barranca Bermeja, sobre todo por su posicionamiento respecto al sur de Bolívar, que allá se han presentado de alguna manera también alertas muy importantes. Barranca Bermeja ha dispuesto un pie de fuerza muy importante con Ejército y Policía Nacional para garantizar la transparencia y la seguridad de todos los barranqueños. En Barranca Bermeja se trabaja para garantizar el derecho al voto. Por eso las entidades hacen el llamado a la comunidad para que salga y elija con libertad. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiense a energía solar, escriban al 300-797-6403 y soliciten su cotización. Innova Solar SAS. Los invitamos a visitar nuestra página en internet. Nos encuentran en www.enlacetelevisión.com, donde ampliamos otras informaciones de su interés. Hacemos una primera pausa en Enlace Noticias. Ya volvemos. En Kron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.kron.com.co. Precios locos en los autoservicios La Quinta. Detergente Ariel por 2 kilos, 9,490. Six pack de leche entera Parmalac, 21,800 pesos. Atún Lumito Catalina en agua o en aceite, 3,500 pesos. Arroz Sonora por 5 libras, 7,200 pesos. Gomas Gear y gusanos, 1,000 pesos. Suavizante Suavitel por 2 unidades, 10,450 pesos. Chorizos en Uternera por 470 gramos, 9,300 pesos. Ya está en Barranca Bermeja de Zumo de Limón, la forma más fácil y práctica de preparar tus bebidas favoritas con el auténtico sabor a limón. Lo encuentras en los Fruver, supermercados y tiendas de Barranca Bermeja. Distribuidora autorizada Joana García. Ventas por mayor al WhatsApp 312-871-6323.
¿Necesitas dinero con urgencia? Adelanta tus metas con la Crediprima de Financiera como Ultrasan y listo. Justo cuando lo necesitas. Anticipa hasta el 100% de tu prima. Fácil y rápido. Tasa de interés preferencial. Solicita ya tu crédito y acelera tus metas. Apreciado docente y/o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM Aseguramos. Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada. Afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. Precios locos en los autoservicios La Quinta. Crema dental Colgate Clean Min, 6,750 pesos. Mortadela de pollo Deli Chips, 4,990. Crema Colgate Triple Acción, 7,600 pesos. La balosa Acción Limón por 2 unidades, 8,800 pesos. Jabón Protex Vitamina E por 3 unidades, 6,350 pesos. Recupera el color de tu sonrisa. Solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Maya. Ya puedes tener tu sonrisa perfecta. Brindamos atención personalizada y todas las especialidades en odontología general y odontología especializada, salud y estética oral, con sistema de última generación. Gracias por permitirnos que tu sonrisa brille con nosotros. Contigo puedo ver y disfrutar los mejores momentos de mi vida. Si tuviera que elegir bien, te elegiría a ti. La mejor opción siempre va a ser papá. Participa por un kit de óptica en tu mes con una consulta. Marco Kenneth Cole, lente y accesorios. Encuéntranos en Barranca Bermeja. Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. En julio, Barranca Bermeja se pondrá en modo gospel centenario. Disfrutaremos del talento de artistas nacionales e internacionales con las presentaciones de Miel San Marcos, Arisa y bandas locales. Jueves 7 de julio, 6 p.m., Estadio Daniel Villa Zapata. Invita Cuerpo Pastoral de Barranca Bermeja. Apoya Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Ofertas de quincena en los autoservicios La Quinta. Este martes 14 y miércoles 15 de junio, 10% de descuento en frutas y verduras. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Llama al numeral 266, Clínica Primero de Mayo. Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito. Numeral 266, ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica Primero de Mayo, una clínica para toda la familia. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. ¿Quieres ser pastelera como yo? ¿O licenciada en educación infantil como yo? ¿O por qué no, ser gestora empresarial como yo? Con el programa Becas Cambian Vidas, puedes hacerlo realidad. No dejes pasar esta oportunidad de estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional. Son más de 150 programas ofertados. Postúlate ya en el link que aparece aquí abajito. Hoy en el día sin IVA, Envestec podrá comprar todos los productos de tecnología que tanto ha querido. Televisores, computadores, celulares, relojes, parlantes y mucho más. Además, Envestec tendrá toda la tienda con el descuento de locura para ustedes en sillas y escritorios.
aprovechen, ubíquenlos en la calle 49, número 1076, sector comercial, teléfono 315-421-0648. La tienda tecnológica a propósito Vestec ya tiene todo listo para que la comunidad aproveche estos descuentos que tendrán este viernes en el marco del Día Sin IVA. Este viernes 17 de junio será el segundo día sin IVA del año 2022, fecha en que la comunidad podrá disfrutar de superdescuentos en todo lo que tiene que ver con tecnología, electrodomésticos y más. Por eso, Vestec abre sus puertas para recibir a los ciudadanos de Barranca Bermeja con el fin de que no se pierdan la posibilidad de adquirir buenos productos a excelentes precios. Invitar a todos los barranqueños a que se acerquen a este gran día sin IVA y aprovechen de todos los descuentos y obviamente de los productos seleccionados que tendrán ese día el descuento del IVA. Entonces, primeramente, quería comentarles que tendremos toda la parte de silletería, escritorio con descuento, tendremos lo que son marca DJI con descuento y sin IVA, también tendremos lo que son celulares sin IVA, tendremos también relojería sin IVA, parlantería sin IVA, y lo que no esté sin IVA, le vamos a regalar un descuento especial para que no se quede usted sin su producto. También que podrán disfrutar de todo lo que tenemos en marcas de televisores para este gran día sin IVA que también aplican. Entonces tenemos en marca Samsung, en marca Exclusive y pues aquí los vamos a esperar. En Vestec podrán adquirir tecnología y productos seleccionados sin el IVA. Además, la comunidad de Barranca Bermeja podrá disfrutar de otros descuentos que ofrece esta tienda tecnológica del puerto petrolero. Bienvenida a toda nuestra comunidad barranqueña a nuestra tienda Vestec. Aquí podrán encontrar todo lo que necesitan en tecnología y no solamente en eso, sino insumos para impresoras, insumos para computador, accesorios para computador. También podrán encontrar todo lo que es relojería, parlantería, silletería, escritorio y también pues extendemos una gran invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si quiere adquirir mayor información, puede ingresar a sus redes sociales Instagram y Facebook, en donde lo encuentran como Vestec BCA, o comunicarse directamente a través de su número celular 315-421-0648. A continuación, conozca lo más leído en www.enlacetelevisión.com con nuestra periodista Ivonne Martínez. Hola, hoy vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. A nivel local, una de las noticias más leídas es que una niña permanece en UCI luego de que le cayera un arco de fútbol en la cabeza. Eso ocurrió el día 14 de junio en el barrio La Liga. La comunidad de este sector ha hecho un llamado a la administración municipal, ya que este es un espacio que utilizan los niños y se encuentra muy deteriorado. Veamos un poco de los comentarios hechos en redes sociales por la ciudadanía. Marelvis García, y no solo esa, en todos los barrios las canchas de tierra están abandonadas. Luz Dari Valencia Vélez, y eso creo que lo habían denunciado. Cristina Sarmiento, qué tristeza, en esa cancha hacen campeonatos y cobran por el alquiler. De la misma manera también deben invertir en mantenimiento. A nivel regional, una de las noticias más leídas tiene que ver con que la escuela Luis Gonzaga cuenta con un docente para grado cero. Luego de varios días de protesta por parte de los padres de familia, quienes señalaban que sus hijos no se encontraban en condición, esta persona fue contratada, por lo cual nuevamente fueron reasignadas las clases a los menores. A nivel nacional, continúa siendo noticia el Día Sin IVA, esta jornada que llega a su segunda edición el día 17 de junio. Algunos de los artículos que se pueden comprar serán vestuario, electrodomésticos, artículos deportivos, juguetes, útiles escolares, bienes e insumos para el sector agropecuario. Es por esto que los comerciantes han hecho el llamado a los ciudadanos para que acudan y vayan a los diferentes centros a comprar los diferentes insumos. Esta y otras noticias pueden leerlas a través de nuestra página web www.enlacetelevisión para que esté más informado. Por el cuidado y la protección del agua, la empresa Aguas de Barranca Bermeja está presente en las diferentes instituciones educativas. Seguimos firmes con el cuidado y protección del agua en alianza con la educación. Hemos intervenido 11 instituciones educativas para sanear y reparar el sistema hidráulico y evitar pérdidas del preciado líquido. Para Ciudad Educativa ha sido muy importante porque la verdad logramos el destapar algunas cañerías que se encontraban tapadas por diferentes elementos
queremos agradecerles primero la ayuda que hemos tenido de parte de Aguas de Barranca Bermeja y segundo, hacerle un llamado muy especial a toda la comunidad educativa, especialmente a los estudiantes, para que nos ayuden a cuidar las instalaciones de la institución. A través de nuestro programa de uso eficiente y ahorro del agua, PUEA, incentivamos a la comunidad educativa y en general para implementar hábitos sencillos. Para lavarnos las manos debemos hacer uso adecuado del agua, no arrojar residuos tales como servilletas, papeles higiénicos, prendas de vestir a los sanitarios y ser un vigía ambiental en el cuidado de los recursos naturales. Cuida el agua y de tu colegio, es parte de tu vida. Habitante del barrio Brisas del Oriente denuncia afectaciones por alcantarillado que pone en mal estado su vivienda. Un habitante del barrio Brisas del Oriente, en inmediaciones al barrio Kennedy, hace más de 2 años se encuentra con una problemática por rebosamiento de aguas negras en su vivienda y en la de 10 familias más en la zona. Sucede que la problemática es un pozo que está ahí, que no da la capacidad para cuando llueve duro, el pozo no da la capacidad y el agua se viene por encima de del bordillo y coge toda la erosión que usted ve allá. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que agua, por favor, se persone de las cosas, venga, que nos haga una visita para que se dé cuenta de la incomodidad que uno vive acá. Que el agua se está viniendo ya por debajo de la casa que está allá, esa casa que está allá está deteriorada por debajo, está rota, y el agua de aguas negras se está viniendo por ese lado. En las imágenes se observan las condiciones en las que se encuentra su casa. Las fuertes lluvias han ocasionado que el alcantarillado se rebose y las aguas negras caigan a su recinto, al igual que la tierra que produce los deslizamientos. Necesitamos que, por favor, ese pozo que se convierta en una canal de alcantarilla, como ellos dicen, una rejilla en tubería, para que esto funcione bien. Y que de allá le pongan una tubería que dé la capacidad aquí a la otra rejilla que está abajo. Este adulto mayor vive junto a su esposa y hace un llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que estudien su casa y resalta que estuvo dando a conocer su caso, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. Hacemos una nueva pausa en Enlace Noticias, ya volvemos. ¿Ya conoces nuestra oferta en talleres para este fin de semana? Participa en los talleres Panadería Artesanal con Papá y Bisutería. Este sábado 18 de junio, modalidad presencial, incluye insumos, valor por categoría A, 21.600, B, 32.300, inscripciones al 318-3610-767 o al 318-2704-173. ¡Te esperamos! Precios locos en los autoservicios La Quinta. La balosa Acción Limón Líquido 7.350. Salchicha Pollo de Lechips 5.990. Límpido regular por 3.800 mililitros 5.500 pesos. Toalla de cocina Rosal más favorita por 45 hojas 5.000 pesos. Papel higiénico Rosal Super Rollo XXG 4 rollos 4.000 pesos. Hacer feliz a papá es muy fácil. Estrena con Suzuki Barranca Bermeja la motocicleta de tus sueños. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200.000 pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro taller autorizado y 20 repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados frente al Parque Uribe. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Ven y conoce a la familia Madrigal en un espectacular show con más de 30 artistas en escena. Un musical encantado. El 16 de julio a las 9:30 de la mañana en la Iglesia Misión Carismática Internacional de Barranca Bermeja. Valor entrada 60.000 pesos general, 50.000 pesos afiliado. Más información al 313-293-3998. Organiza Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos
Damos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan, calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Llama al numeral 266, Clínica Primero de Mayo. Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito. Numeral 266, ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica Primero de Mayo, una clínica para toda la familia. Precios locos en los autoservicios La Quinta. Pastas Espagueti La Muñeca, 990 pesos. Pasta Rigatoni La Muñeca, 990 pesos. Pasta Cabello de Ángel La Muñeca, 990 pesos. Salsa de tomate Fruco, 8,900 pesos. Desodorante Rexona Clinical Woman, 13,500 pesos. Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan, calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. En el mes de los emprendedores, compra internet empresarial de 200 megas por 72,000 pesos con telefonía local ilimitada. Además, el primer mes gratis. Que te vaya como arrigo, pásate a Tigo Business. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En Beauty Woman Hair and Nails, peinados para niñas, cepillados, planchados, queratinas, pestañas, cejas, depilación en cera, manicure y pedicure para toda ocasión. Premiamos tu fidelidad. Completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. En los deportes les contamos que de nuevo el preparador físico Lam Henry Morales le tiene ejercicios básicos e importantes para su bienestar. Y continuamos con más actividad física aquí en el parque. Vamos a aprovechar la banca que tenemos acá para hacer estocadas, subiendo la banca y estimular muchísimo más la fuerza y el fortalecimiento en nuestro glúteo. Así que vamos al ejercicio. Bien, en este ejercicio vamos a trabajar dejando un pie fijo arriba de la banca y vamos a subir con la fuerza del muslo que corresponde a esa pierna. Y bajamos con mucho control, mucho cuidado, bajamos despacio. Hacemos 10 repeticiones con nuestra pierna derecha. El abdomen firme, espalda hacia arriba. Otras 5 más. Es importante bajar con control, no dejarnos caer bruscamente, sino controlar con la fuerza del muslo y del glúteo la caída. La última. Y cambiamos de pierna. Listo, subimos. El mismo ejercicio, controlado.
y descansamos. Medallas en diferentes categorías fueron ganadas por el club La Academia de Taekwondo. El campeonato se realizó en Tocancipá. El club de Taekwondo La Academia tuvo participación en un evento ranking organizado por la Federación Colombiana de Taekwondo que se llevó a cabo en la ciudad de Tocancipá, competencia en la que obtuvieron buenos resultados en diferentes categorías. El fin de semana pasado estuvimos en la ciudad de Tocancipá, en un evento ranking organizado por la Federación Colombiana de Taekwondo. La verdad tenemos un balance muy positivo pensando en lo que son los Juegos Deportivos Nacionales del próximo año, pues tenemos 6 deportistas que ya en 3 eventos han venido obteniendo puntos y rankeándose para ganar ese cupo para el departamento y poder llegar a esta justa que es la más importante pues que se da cada 4 años. De este club hay varios deportistas clasificados para competencias nacionales, entre ellos Camilo Mejía, Karen Ortiz, Isabela Fallat, Luis Gabriel Rodríguez, son algunos de los más representativos del club. Bueno, nosotros fuimos a participar en 2 eventos como tal. El evento se dividía en el evento ranking y se dividía en el evento open. Participamos con deportistas de todas las categorías, desde la categoría precadete, cadete, junior, mayores, principiante, avanzado y cinturones negros. Digamos que para destacar, el equipo TK3 masculino, donde está Henry López, quedó campeón. Tuvimos la presencia de Mabel Mejía, también medalla de oro en la categoría cadetes, Mariana Palencia también en la categoría precadetes, medalla de oro. Son deportistas que ya están preseleccionadas como para llegar a la selección nacional. Bueno, realmente nosotros llegamos y ya estamos de una vez armando el próximo evento. La siguiente parada de nosotros es el 10 de julio en la ciudad de Sincelejo. Vamos a estar también participando en el evento ranking de esa ciudad. Seguido al mes, en agosto, estaremos en el Open de Feria de las Flores en la ciudad de Medellín. Y en el mes de septiembre estaremos participando en el Open de Santander. Wilmer García, director del Club La Academia, expresó que desde ya se preparan para las competencias que se darán en los próximos meses, esperando tener la mejor participación para que el club siga escalafonando competitivamente. El Teatro Las Tablas invita a nuevas presentaciones de sus puestas en escenas. Como dice mi mamá, la montaña encerrada, esta montaña tiene muchos peligros, oye. La Academia de Arte Las Tablas realizará muestra de teatro en el marco de la temporada dionisíaca, en el que participarán profesoras de instituciones educativas y el grupo base de esta escuela. Este fin de semana vamos a estar en el marco de la temporada dionisíaca de teatro con esta obra, con estas dos obras, con el grupo Las Maruchengas, que son profesoras del John F. Kennedy. La obra se llama A la diestra de Dios Padre, y con el grupo base de la Escuela de Arte Las Tablas vamos a estar presentando una adaptación de Macbeth. Todo va a ser en la Escuela de Arte Las Tablas, que queda en la carrera 11, número 53B61, en el barrio Pueblo Nuevo. Es todo en el marco de las 6 de la tarde. Como el domingo hay elecciones, la idea es llegar temprano para poder salir temprano el domingo también a acometer nuestro deber ciudadano. La muestra cultural se realizará alrededor de la obra teatral A la diestra de Dios Padre, y la otra será una adaptación de Marvel. Con esto, la Academia busca incentivar el amor por el teatro y las artes escénicas. La invitación es amplia para todo público, no tenemos ninguna restricción de edad para estas obras. Puedes ir con tu familia, con tus amigos, con tu novio, con tu pareja. Todos pueden asistir a esta presentación. No deben perderse estas obras, por lo que es A la diestra de Dios Padre, que es un clásico colombiano que se ha montado durante muchos años y se seguirá haciendo, porque demuestra mucho lo que somos, nuestras raíces, nuestro campesinado, como nuestra forma de ver esta concepción de Dios, del diablo, este tipo de cosas. Y Macbeth, que es como una experiencia nueva que estamos trabajando en el grupo base de la Escuela de Artes de las Tablas, trabajando la transposición de lenguajes, que es una forma de pasar esta parte escrita o esta parte literaria a solo movimiento, muy poca palabra, un experimento nuevo y algo que estamos intentando hacer y que todo Barranca Bermeja lo puede disfrutar. William Ricardo Ejea, coordinador de arte de Las Tablas, extiende la invitación a la comunidad en general a disfrutar de esta muestra de cultura y teatro que tendrá lugar en las instalaciones de la escuela en el barrio Pueblo Nuevo a partir de las 6 de la tarde este sábado 18 de junio. Con esta información hemos llegado al final de Enlace Noticias. A ustedes, gracias por acompañarnos.
Nos vemos a las 6 de la tarde con más de lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Feliz tarde. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la Tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Se extravió billetera del señor Anel Daniel Lozada Romero, con documentos personales. Quien tenga información, llamará al 321-489-9184, 318-450-2224, o traerlos a Enlace Televisión. Se ofrece gratificación. Al señor Omar Reyes Serpa se le extravió billetera con todos sus documentos personales. Informes al 318-247-1509 o llevarlos a la carrera 30, número 4535, Barrio Palmira. Se ofrece gratificación.